Hola, hola, ¿cómo están? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, porque aquí estamos en un nuevo video del Minecraft de Xbox para continuar la serie que pues, como saben, he estado grabando. Ay, sí, ya sé, muchos me han preguntado qué pasó con la historia. No se preocupen. He tenido ahorita muchos problemas en YouTube con los videos, con el copyright, con muchas, muchas, muchas cosas que no se imaginan. Aparte, ahorita estoy con los exámenes en la escuela, tengo que estar estudiando y no puedo estar tanto tiempo en el ordenador, en la computadora. Así que pues no tengo mucho tiempo para grabar ni para jugar, cosas así. Así que pues quiero que me disculpen por todo eso, porque la verdad no he tenido mucho tiempo para grabar. Vamos a matar a esa vaca. Pues sí, no he tenido mucho tiempo para grabar, así que no creo que pueda subir aún la quinta parte de la historia. Aparte de que tengo que resubir los otros. Por otro lado, estoy probando con muchos programas para grabar el Xbox, porque la mayoría me dan fallos, o la imagen se retrasa, o va muy, muy lagueado porque mi computadora no lo soporta. Cosas así. Allá está mi casa. Bueno, como les decía. Así, pues muchos programas van lagueados, o no graban bien, o se ven muy feos, o no capturan bien la imagen, etcétera, 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 problemas que me da la computadora. Pero pareciera que acabo que encontré un programa que no graba así super HD, pero graba bien. Eso no sé por qué carajo lo hice ahí. Así, bueno, como les decía, no es que grabe perfecto ni nada así, pero graba muy bien para lo que es mi computadora. Esto graba muy bien. Así que pues, tal vez se vea un poquito lagueado, pero es algo normal, pues es mi computadora, no es algo tan bueno que digamos. Así. Otra noticia que les tengo es que me he comprado un nuevo micrófono, unos audífonos que ya tienen un micrófono, porque si lo estarán notando, ya no se escucha tanto el sonido de fondo que había, que molestaba mucho, bueno, que a mí me molestaba. Por lo tanto, pues decidí comprarme un micrófono y aquí lo tengo. Es uno sencillito, me costó 200 pesos mexicanos. Y pues esa es otra de las noticias. Aparte de que ya más o menos aprendí cómo se dice, cómo quitar los bordes negros. Aunque hubo un video que fue la parte 1 de esta serie resubida, y hasta el intro y todo se ve con unos bordes negros al principio, que no entiendo por qué se ve así. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, trataré y pues no quiero hacer los videos muy largos para que si salen mal los pueda volver a editar. Para que si salen mal en YouTube, los pueda eliminar y volverlos a subir. Porque si tengo que esperar, por ejemplo, con la parte 1, tuve que esperar un día entero, un día, bueno, no un día entero, una noche entera. ¡Oh, qué carne! Un día entero. ¡Ah! Una noche entera para que se pudiera subir por completo, porque yo tengo un mega de velocidad, un mega de descarga, y creo que son 100 o 10 kilobytes de subida. Así que pues no es mucho, y para el video que dura como 40 minutos, que pesa casi 1 giga, no mames. Así. Para el video que pesa casi 1 giga, porque es como 1 hora de video, pues ya se imaginarán todo lo que debe de tardar, ¿no? Voy a plantar otro árbol.
ya se imaginarán todo lo que debe de tardar el video en subirse. Y sí, tarda alrededor de un día, bueno, no un día, tarda una noche o un día, o una noche y mediodía, o un día y medianoche, así más o menos se la va llevando el internet, porque pues yo soy medio pobre y pues no tengo mucha velocidad de internet. El Waxing tiene 4, Waxing con el que jugué la otra vez, él tiene 4 megas de internet y él no tiene problemas para jugar ni nada. Yo soy el que siempre tiene lag. Todos mis amigos tienen un mega de velocidad, pero es infinitum, no, mierda. Yo tengo un megabyte de la compañía Cablecon, de cable, la muy famosa. O no sé si tengan en su estado, en su país, etcétera. Yo tengo de esa compañía, así que pues a veces ya déjame dormir, carajo. A veces me va mal, hay veces que me va muy bien. Hay veces que me aparece la conexión en el Gear 3, me aparece en moderada, hay veces que me aparece abierta, literalmente. No piensen mal. Hay veces que me va muy bien la conexión y no tengo nada de lag. Hay veces que me va muy muy mal la conexión. Pero en fin. Voy a picar otro poquito de piedra. Bueno, eso es lo principal que les quería decir. Primero que nada, pues eso, que no se preocupen. Es seguro, seguro. Ya casi tengo el capítulo 5 terminado. Solo tengo que escribir un poco más porque no quiero hacer nada más 20 minutos. Quiero hacer, no sé, unos 30 o 40 si es posible. Porque mi imaginación es muy saturada. No, no, no. No muy saturada, muy restringida. Algo así. O sea, me refiero. Vaya, hasta que por fin encuentro puto hierro. Así. Que pues a veces no me da la imaginación. A veces no paro. No paro de imaginar, pues. De cosas así. Y pues hay veces que no encuentro las imágenes que quiero. Hay veces que encuentro muchas imágenes. Cosas así. Pues sí, hay veces que tengo suerte, hay veces que no. Por ejemplo, con lo... Oh, madre mía, cuánto pinche hierro. Así. Con lo de los programas me ha ido fatal. Fatal a como no tienen idea. Muy, muy mal, en serio, muy mal me han ido los programas. Me decepciona, en serio. Si no encuentro un programa que grabe en HD, voy a tener que grabar con el mismo programa. Con el primer programa, ese feo, todo rancio. El que se veía bien ralentizado. Voy a tener que grabar con ese porque pues no encuentro otro. No encuentro un programa que me grabe bien. Y pues... Aparte, ningún programa que yo sepa graba el Xbox y la voz. Todo, la mayoría graba su voz aparte. Yo hago gameplays con comentario en vivo, o sea, comento mientras hablo. Pero hay youtubers que graban su voz después de jugar. Lo que no me parece algo, me parece algo, pues no sé, no me gusta mucho a mí. ¡Hala! ¿Cuánto hierro? Así pues, no es algo que me guste a mí ni nada. Porque pues no me acomodo, no me siento bien. No, vamos a actualizarla. Vamos a actualizarla, vamos a actualizarla. Aunque sea poquito, me satisface, aunque sea poquito. Bueno, como les decía, hay quienes hacen sus gameplays con comentarios que no son en vivo, pero pues yo no los hago así. A mí me gusta hacerlos así mientras, ah, ya come. Mientras estoy jugando porque me siento más a gusto, me siento más natural, siento que, pues me siento mejor, la verdad. Quiero hacer los cultivos, pero no me doy una idea cómo. Ay, vamos a hacerlos ya por aquí. No es como que pueda hacer mucho, solo se puede plantar trigo y ya. ¡Órale!
¿Pero qué? ¿Pero qué mierda? ¿Lo están viendo? No tiene ningún bloque por arriba, ni por abajo, ni por los lados. Nada. Aquí lo están viendo. Este es el mayor bug. En serio, no. Se los juro. Este es el mayor bug que he visto en toda mi vida jugando Minecraft. Bueno, yo empecé desde la versión 1.4.7 en PC porque fue un amigo que me mostró en Minecraft y qué cosa era. No, ahí se va a quedar. Ese va a ser un bug. Ese va a ser un bug permanente. Permanente. A ver. A ver, 1, 1, 2, 3, 4. ¿Eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1. ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, aquí hay un gran pozo de agua, así que no creo que sea mucho problema. A ver, 1, 2, 3, 4. No, no. Ah. Uno, dos, tres, cuatro. Mejor acomodo esto porque voy a romper mi control de tanto apretar los botones. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, y pues desde aquí podemos empezar, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah, así ya está, no necesito volver a contar. Así pues también he estado en... ahorita estoy con los exámenes, con los proyectos. He estado con proyectos en la escuela, pues... Y esa es una de las razones por las cuales no he estado subiendo videos. Y los pocos que he subido, pues son los resubidos. Porque pues no he tenido tiempo de grabar, ni nada por el estilo. No es que no quiera grabar, sino que pues no tengo más pinche tierra. Así, sino que pues no tengo tiempo, aparte tengo que estar estudiando, tengo que hacer unos proyectos porque yo voy en segundo de secundaria, tengo 14 años que cumplí el 3 de noviembre. Por primera vez me arrepiento de haber estado en un desierto. Bueno, les digo, cumplí el 3 de noviembre 14 años. Que son los que tengo ahorita. A ver, esperen, esperen. Me voy a acomodar el micro. A ver, a ver. Listo. Yo creo que ya se oye bien. Así pues les decía. Así. Que los cumplí el 3 de noviembre. Y que pues... Que desde entonces hemos estado con varias tareas. Y pues en mis tiempos libres, si es que tengo, juego un poco con dos amigos ahí que tengo, que me regalaron un mes de Gold. Gracias, se los agradezco si están viendo este video.
Así pues. El caso es que... Mierda. ¿Cómo hemos estado...? Ay, ya se está haciendo de noche, ¿no? No, no, no. No te hagas de noche. No, no, no. No te hagas de noche. No, no, no. Pues les digo, he estado en exámenes y hemos estado haciendo muchos proyectos. Bueno, no muchos, estos me han tocado exposiciones. Ahorita estoy con el proyecto de inglés y con otras materias ahí que no recuerdo. Por suerte la maestra, porque en mi grupo da una maestra y es una maestra por grupo. Carajo. En fin. No ha dejado tarea por suerte. Y este fin de semana lo voy a aprovechar al máximo. Voy a aprovechar a ver si subo más videos. Hace otra cosa. Si me escuchan un poco bajo, un poco fuerte, disculpen. Es que pues todavía me estoy acostumbrando al micrófono, a tenerlo aquí enfrente. Es algo nuevo para mí porque yo siempre utilizaba el de la laptop. En serio estaba así doblado y mirando la tele, la pantalla de la tele. Y después me dolió un poco el cuello. Corre, corre, que se hace de noche, corre, corre, corre. Así. Corre, 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 corre. Corre. Mientras no aparezca un creeper, todo bien. Corre, 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 corre. Corre, que no quiero que me maten. Así pues. Así les decía. Que pues me estoy acostumbrando al micrófono y pues. Así que no quiero que después me anden molestando. Diciendo que no, que retoma los oídos. Porque pues, les repito, me estoy acostumbrando al micrófono y no es nada fácil acostumbrarse cuando estoy acostumbrado a gritar con mis amigos, con mi familia, para grabar. Así que a lo mejor me escuche. ¡Ey! Hice un 8. ¡Bien! Así que a lo mejor les digo, me escucho un poco fuerte o muy bajo, porque les repito, me estoy acostumbrando al micrófono. ¿Y qué pasó con las putas semillas? ¿No tenía una semilla? Sí, es que yo tenía una semilla aquí cuando la quité, desapareció. O es que cuando, si quito el bloque con la semilla desaparece. Ah, coño, 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 coño. Bueno, así es de día, tenemos tiempo. ¿Cuánto llevo? 18 minutos, todavía tengo tiempo. Ahora lo que tengo que hacer es buscar una mugre semilla. Una semilla de mierda. Bien, bien. Ay, que me suena el móvil. El celular, lo que sea. A ver, espérame. Déjenme contesto. Un mensaje. Sí, ahorita sigo grabando. Solo veo el mensaje, solo veo el mensaje. A ver. Okay. Ya lo revisé, ya. Ya. Sí, ya. ¿Y qué estaba? Oh, sí. En lo del micrófono, que pues. Ya, eso es todo el micrófono. Pero en serio, si todavía siguen insistiendo con lo de la historia, no se preocupen. Yo la voy a. Sí, la voy a escribir y voy a hacer un capítulo bastante largo. No largo como para morir, como para que se muera Chabelo y el capítulo no acabe. Pero sí quiero hacer unos 40, 50 minutos, tal vez.
Quiero hacer un video algo larguito. O si se me acaba la idea, se me acaban las ideas, o ya al tiro ya no sé qué más poner, pues ahí veo. Ah, ok. Listo. A ver, ¿dónde está la arena? Aquí. Ahora sí les digo. Yo es seguro que si la subo. No sé cuánto me voy a tardar, pues porque les repito, estoy con eso de los exámenes y los proyectos y todo eso y no me puedo atrasar en la... En serio, no me puedo atrasar en la escuela. Porque pues mi mamá me regaña. No me pega, pero me regaña. Y me quita el Xbox. Y yo sufro. Y pues no puedo dejar que me quite el Xbox, ¿verdad? Medio modif. Ah, sí. No, 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 eso está bien. Pues sí, por eso no me puedo atrasar en la escuela. Yo quiero seguir jugando, quiero seguir grabando. Quiero seguir continuando esta serie y poder seguir subiendo videos. No. Este. Cuando un creeper viene, explota toda la tierra, se lleva la semilla y una parte de mi casa. Sí, es lo más seguro. Seguro eso va a pasar. Seguro, segurísimo. Bueno. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿No hay lava por aquí cerca? No. Porque quería hacer un generador de piedra. ¿Quieres? Sí, un generador de piedra, pero no. No hay nada. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Otra vez intenté grabar con mi amigo Waxen. Y en vez de conectar el audífono en la entrada del audífono y el micrófono en el micrófono, conecté el audífono, los audífonos en la entrada del micrófono y el micrófono en la entrada de los audífonos. Bien, ¿por qué no? Ay, habían pasado cosas chidas. Cosas excelentes. Estaba jugando bien. ¿Dónde están las escaleras? Ah, acá están. Las voy a hacer de madera. Oh, sí. Sí tengo madera, sí tengo madera. Sí, con eso me basta, con eso me basta. Voy a hacer la sala de cofres. Aquí va a ser la sala de cofres. De ahí haremos más extensiones de la casa. Coño. Tres, dos, tres. A ver, aquí va a haber escalón, uno, escalón, dos, escalón. Me hacen falta tres más, creo. Voy a poner dos en cada. Es cierto, es cierto. Esta entrada debe ser de dos. Es cierto, debe ser de dos, de dos, de dos. Ya sé, ya sé qué haremos. Ya sé qué voy a hacer, ya. Ya sé qué voy a hacer. Escalón. Dos. Escalón. Tres. Escalón 4, escalón. ¿En serio? No, 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 no. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. No, 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 no. Ya veo lo que quiero, ya veo lo que quiero, ya veo lo que quiero. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer.
Voy a cerrar porque de repente es de día y te aparece un puto zombie enfrente. Te aparece un puto zombie enfrente de tu casa. A ver, esto va aquí y aquí es donde se empieza. Tire 3. 1, 2, 3, 4. Sí, yo creo que con eso basta. 1, 2, 3, 4. 4 bloques. Aquí está, perfecto. Claro. Y lo pongo mal. De por sí no tengo. Ay, carajo. Ya la piedra que no es mucho problema. Carajo. Aquí va a ir. Escalón, escalón, escalón. Ahora me hace falta agrandar uno más. Listo. Ahora vamos. No, 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 no. No. Ay, mierda. No saben qué. Voy a hacer uno más. Atrás, atrás. Uno atrás. Ahí. Aquí va a haber hornos y una mesa de crafteo. Y voy a empezar a hacer los cofres. ¡No! Ay, ya está anocheciendo. Bueno. Ok, me queda piedra, me queda piedra. ¡No! Bueno, por lo menos no traigo una armadura que se pueda romper. ¿Me dejas pasar? Y... Ay, no, no tengo, no tengo, es cierto, es cierto, es cierto. Vamos a poner una antorcha ahí. Una antorcha aquí. Y otra aquí porque después los zombies vienen y te joden. No son los únicos monstruos, pero... Pero vienen y eso es lo que molesta. Bueno, de que me levante, voy a seguir. Tengo mesas de crafteo por todos los putos lados. Y seguro tengo un hacha, claro. ¡Claro! Ay, tenía un hacha, tenía un hacha. Es que soy imbécil, Alejandro. Alejandro iba a decir, puto Alex el Capo. Jeje. Es que soy. No hay palabras para describir mi idiotez. No hay palabras para describir mi idiotez. No, no las hay, no las hay. Creo que debería bajarle a la tele porque después se escucha en la en el micrófono y me genera un eco que no que me desagrada por completo. Voy a quitar el puto mapa porque no lo estoy utilizando para nada. Semillas a muerte. El problema va a ser este. Y si no lo puedo talar todo, todo lo quemo. Lo quemo. Pues ¿por qué? Porque no hay otra solución. No me voy a poner a picar todos los benditos troncos. Lo voy a quemar. Sí, es lo que voy a hacer. No puedo sacar mucho de todas formas. Así que ¿para qué lo guardo entonces? Sí.
Ya, por un tubo. Tengo pedernales. No, no los tengo. Mierda. Ah. Pues ahí te vas a quedar. Árbol de mierda. Y con esta antorchita ya seguro que crece. Con esta madera ya yo creo que es suficiente. Madera a muerte. Jungla. ¿Cuántos cofres puedo hacer? Dios. Bien, cuatro más. Ahora me hace falta otro más, porque esto no se va a quedar así de chico. Ya, solo pongo el cofre y yo creo que voy a dejar aquí el Minecraft. Sí, ya grabé una media horita explicándoles todo, porque pues tenía ganas de grabar, explicando lo de la historia, porque no les he subido. Porque es verdad, estoy en exámenes. Incluso mis amigos pueden dejar un comentario de que es cierto que estamos en exámenes. Y pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Sí, aquí está bien. Pues ya estamos empezando la sala de cofres. Creo que era solo con tres. No, no, no lo recuerdo bien. Ya lo miraré en en el mundo que estoy haciendo. Y pues yo creo que aquí está bien. Pues hemos hecho esto. Hemos tratado de quemar este árbol. Uy, árbol de mierda. Hemos conseguido un poquito de hierro. Hecho la zona de cultivos. Y pues ya, eso es todo. Y pues ya es nada más que decir. Hasta la próxima.